lugar, gracias por estar aquí. El Frente Amplio escuchó las declaraciones del ministro. Nosotros incluso en su momento, cuando se plantea por parte de la coalición de gobierno que venga en el método, en el sistema de comisión general, lo aprobamos. Entendemos que si el ministro quería venir, si la coalición entendía que había que escuchar al ministro, debíamos hacerlo. Nos acompañamos en ese momento con nuestros votos, pero dejamos claro ya en esa sesión de que para nosotros era otro el camino que tenía que recorrerse. Que en realidad el camino de la interpelación, hace días que lo venimos anunciando, y es el que nos parece mejor porque tiene consecuencias políticas, cosa que no tiene este llamado a comisión general. Y en realidad resolvimos nosotros que el miércoles primero vamos a estar presentando la moción de interpelación. Y también resolvimos que quien va a llevar adelante esta interpelación es la compañera Silvia Nani. Voy a darle la palabra ahora a la compañera Cristiana y luego va a ser Silvia la que hable. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Indudablemente, como siempre lo ha hecho esta bancada, tenemos respeto por las herramientas democráticas y constitucionales para el funcionamiento del Senado, que se llamaba Comisión General. Lo votamos y hoy estuvimos presentes escuchando al ministro circunscribirse a solamente un hecho concreto de la larga lista de preocupaciones y de graves irregularidades que el Frente Amplio tiene identificadas en la gestión del Ministerio del Interior. No es solamente lo que planteó hoy el ministro, por eso el camino nuestro es la interpelación, en donde obviamente nosotros ya hemos pedido la renuncia por la acumulación de hechos, vuelvo a repetir, de gravedad, pero que queremos, faltan muchas respuestas para dar, que hoy no estuvieron en sala, y eso es lo que vamos a tratar de resolver con la interpelación. Varias cosas de la conclusiones después de haber escuchado el ministro. A nosotros no nos cabe duda que la policía actuó bien. Nadie pidió la renuncia de la policía. Lo que nosotros estamos pidiendo fue la renuncia del ministro, y a quien le estamos diciendo que no tiene la responsabilidad política que ese puesto requiere, es al ministro, no a la policía, ni a los 14 que nombró, ni a todos los que no nombró. Nosotros creemos que lo que el ministro dijo como documentos que había traído de pruebas fueron cosas que en definitiva todos de alguna manera habíamos escuchado y que fueron cuidadosamente seleccionadas para sustentar su teoría de la acción o de la omisión. Creo que de hecho a esta altura no queda ninguna duda que hubo muchas acciones que merecen reclamar responsabilidad política. Hubo acciones en el Ministerio del Interior, hubo acciones en la Corte Electoral, hubo acciones en el Parlamento de la República, donde el diputado Penades dio su primera conferencia de prensa, y donde posterior a eso, el ministro Heber puso en tela de juicio la credibilidad de las víctimas. Claro que hubo acciones, no nos cabe ninguna duda que hubo acciones. También fue bastante evidente que una vez más se olvidaron de hablar de las víctimas. El ministro habla de que se dieron todas las garantías. ¿A quién le dieron todas las garantías? ¿Al muchacho que apareció muerto en Sayago y también estaba en el flujograma que se detectó en el celular de Penades? ¿A quién le dieron todas las garantías? ¿A una de las víctimas que hoy se la volvió a cuestionar? ¿A quién le dieron todas las garantías? El todas involucra un universo un poco amplio que hay que tener un poco más de responsabilidad cuando se menciona ese tipo de cosas. El ministro dice que para hacer afirmaciones de índole personal hay que tener pruebas. ¿Cuáles eran las pruebas que el ministro tenía cuando acusó de difamación a la primera víctima en el caso Penades? Y elige cuidadosamente una declaración de la fiscal
que dice estuvimos de acuerdo con la actuación de la policía. Era, era su trabajo, era lo que tenía que hacer. Ahora, si ustedes acceden a la sentencia del Tribunal de Apelaciones, la fiscal también dice, fue muy difícil trabajar con la policía. La fiscal también dice, hubo uno de los muchachos que fue a denunciar a la comisaría, en vez de tomarlo como una denuncia, lo tomaron como una constancia, y después la fiscal misma dice, tuve que salir a la prensa a decirle a las víctimas que fueran a denunciar directamente a la fiscalía, porque muchos de ellos tenían miedo de denunciar, porque el ministro del Interior, y no solamente el ministro del Interior, habían avalado al amigo de ellos, el hoy imputado ex senador. Entonces, hay un cúmulo de cosas, porque hoy estamos hablando de esto, pero hay 40.000, un pasaporte. ¿Ustedes tuvieron alguna otra novedad de lo que pasó? ¿Supimos qué ha pasado con los accesos a las escuchas del guardián? ¿Supimos cómo se accede al sistema de gestión policial por alguna explicación pública que nos haya dado el ministro? Hay muchas cosas. Seguimientos. A dos senadores de la República y no sabemos a quiénes más. Entonces, hay cosas que el ministro tiene que responder. Y reitero, esto no es un cuestionamiento al accionar de la institución policial, que estamos de acuerdo con el ministro, que es una institución que a la ciudadanía le da credibilidad, justamente para que la ciudadanía siga teniendo credibilidad, que tiene que dar un paso al costado, es el ministro. El ministro dice que en este puesto lo puso el presidente y que lo avaló el Parlamento. Miren, yo les quiero recordar que de la sesión de la Cámara de Representantes del otro día, cuando lo interpelaron, salió sin el aval. Y que el otro día cuando nosotros pedimos la censura, no hubo un solo integrante de la coalición de gobierno, excepto el suplente del ex senador Penadez, que hablara para defenderlo. Así que vamos a interpelar, porque consideramos que es lo que tenemos que hacer. Senadores, aquí una consulta, Alejandro, del Canal 5. Se involucran varios temas acá, y obviamente es parte de la estrategia de la bancada. ¿Esto es porque se busca, por ejemplo, en una declaración final, contar con el apoyo de Cabildo Abierto, porque en sala recién Domenech, de alguna manera, cerró filas en este tema, el caso Penadez, con el ministro Heber? O sea, ¿la estrategia no se pierde de alguna manera el foco de la actuación de este caso puntual? Gracias por la pregunta. Creo que no se puede separar la estrategia como si la estrategia no fuera parte de un todo. La estrategia es algo que uno lleva a cabo para lograr un determinado objetivo, y acá el objetivo es que el ministro responda por la falta de responsabilidad política que han tenido en una sucesión de hechos. Pero el objetivo estratégico es, en definitiva, proteger las instituciones y dar las garantías a las víctimas de que cuando las cuestiones no son como tienen que ser, hay consecuencias que las personas que no dan esas garantías tienen que asumir. Y si hablamos de señales, el senador Domenech estaba solito en su banca, en una bancada de Cabildo Abierto que tiene 13 miembros. Esas son señales también. Se va a buscar negociar con Cabildo Abierto. Las mismas señales de que no hubo una sola defensa en la sesión pasada, ni por parte de Cabildo Abierto, ni por parte del partido.